rodeado de zombies. Crane, antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya a una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda. ¿Está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. Habla Crane. Informa. Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato. Recibido. Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible. Estamos limpios. ¿Por qué no dejan que nos vayamos? Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Es una buena ocasión para conocer a Brecken y confirmar su identidad. Anoche, un equipo de corredores fue con Brecken por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Rice le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tenemos que convencerlo, ¿de acuerdo? ¡Por el amor de Dios! ¡Si no puedes ni andar! ¡Te necesitamos vivo, idiota! Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. ¿Brecken? ¿Lena? Tal vez tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo. Yo lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre. Y convencer a todos que no es el fin del mundo. En fin. Lo mismo, podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. Jade, ¿tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Oye, tenemos que hablar.
Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Está sufriendo ataques y no tengo Loratrax. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Elena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace 2 años, pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente, así que se las seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería.